Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vatican Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo del rezo mariano del Ángelus del Santo Padre desde la ventana del Palacio Apostólico, dirigido a los fieles presentes en el mundo y en la Plaza de San Pedro. Hoy, domingo 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, el tuit del Papa. Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. El pontífice, dentro de algunos instantes, ya están abriendo ahora la cortina y se está acercando ahora a la Plaza de San Pedro para saludar a todos los presentes fieles que están ahí mismo en la plaza y, por supuesto, los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. In questa solenne festa di tutti i santi, la Chiesa ci invita a riflettere sulla grande speranza. En esta solemne fiesta de La todos los grande santos, speranza la Iglesia nos che invita a si fonda sulla reflexionar sobre la resurrezione di gran Cristo. esperanza que Cristo se è funda risorto en la e anche resurrección noi de saremo Cristo. con Lui, saremo Cristo ha con Lui. resucitado y con Él I estaremos santi e i cada uno de beati sono i nosotros. Los testimoni più santos y los autorevoli beatos son los della testigos speranza más cristiana, autorizados de la esperanza perché l'hanno cristiana, vissuta in pienezza porque la han nella vivido loro plenamente en su esistenza, existencia, tra gioie e entre alegrías y sofferenze, sufrimientos, attuando le poniendo en beatitudini che práctica Gesù ha las predicato e bienaventuranzas che que oggi Jesús predicó risuonano nella y que liturgia. hoy resuenan en la liturgia. Le beatitudini Las evangeliche, bienaventuranzas infatti, evangélicas sono son la en via della efecto santità. el camino de la santidad. Mi soffermo Me ora su detengo due beatitudini, sobre dos la bienaventuranzas, seconda e la la terza. segunda y la tercera. La seconda è questa. Beati La segunda es esta. quelli che sono nel pianto, Bienaventurados los que perché lloran, saranno consolati. porque ellos serán consolados. Sembrano parole Parecen contraddittorie, palabras perché il pianto contradictorias, non è segno porque di el llanto no gioia es e un signo de felicità. alegría y felicidad. Motivi di pianto e di Motivos de sofferenza llanto y sono de la morte, sufrimiento son la la muerte, la malattia, enfermedad, le avversità las morali, adversidades il peccato, morales, gli el errori. pecado y los errores. Semplicemente la vita di Simplemente ogni la vida giorno fragile, cotidiana, debole, frágil, débil y marcada segnata por da las difficoltà. dificultades. Una vita a volte Una ferita vida a veces e herida y provata da probada por la ingratitudini e ingratitud y la incomprensioni. incomprensión. Gesù proclama beati Jesús coloro proclama che piangono bienaventurados a los per que questa lloran por estas realtà e situaciones nonostante y a tutto pesar de todo confidano nel confían Signore en el Señor e si y se pongono sotto ponen la sua a ombra. su sombra. Non sono No indifferente son e indiferentes, nemmeno ni induriscono il cuore tampoco nel endurecen dolore, sus corazones en ma el dolor, sperano con sino que pazienza esperan con nella paciencia consolazione en di el Dio. consuelo de Dios. E questa Y ese consolazione consuelo la lo sperimentano già experimentan in questa ya vita. en esta vida. Nella terza beatitudine En la Gesù tercera afferma bienaventuranza beati i Jesús miti, afirma, perché avranno bienaventurados los in mansos, eredità la porque terra. ellos heredarán la tierra. Fratelli e sorelle, la Hermanos y mitezza. hermanas, la mansedumbre. La mitezza è La caratteristica di mansedumbre es Gesù, característica de che dice di Jesús, que sé, dice de sí imparati mismo: da me, aprended che de sono mí, que soy mite, manso ed y umile di humilde de cuore. corazón. Miti sono coloro Mansos che sanno son dominare aquellos se que tienen stessi, dominio de che sí, lasciano spazio que dejan all'altro, sitio che al lo otro, que lo ascoltano, lo escuchan y lo rispettano nel suo modo di respetan en su vivere, forma de nei vivir, suoi en bisogni, sus nelle sue necesidades y en sus richieste. demandas. Non No intendono pretenden sopraffarlo, someterlo né ni sminuirlo. Non menospreciarlo. vogliono sovrastare e No dominare quieren su di esso, sobresalir y dominarlo né todo, imporre le proprie ni idee imponer sus e i propri ideas e interessi a danno intereses degli altri. en detrimento de los demás. Queste persone, Estas che personas la mentalità mondana que la non mentalidad apprezza, mundana no aprecia, sono invece preziosi son en agli occhi cambio di Dio, valiosas a los ojos de il Dios, quale dà loro que les in da en eredità la terra herencia la promessa, tierra cioè la vita prometida, eterna. es decir, la vida eterna. Anche questa beatitudine También esta bienaventuranza comincia qua giù comienza, e si compirà in Cristo. comienza a, La abajo y mitezza. termina en Cristo, la In questo mansedumbre, momento en este della momento de vita, la vida, anche mondiale, dove c'è tanta incluso mundial, donde aggressività, hay tanta agresividad, e anche nella vita di incluso ogni en la vida de giorno, cada día, primero che esce da noi è lo primero que l'aggressione, sale la de nosotros vivezza. es la agresión.
la rabia. Necesitamos mansedumbre para ir adelante en el camino de la santidad. Escuchar y respetar. No agredir a nadie. Mansedumbre. Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia. Elegir confiarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción. Esforzarse por la justicia y la paz. Todo esto significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Este camino evangélico ha sido seguido por los santos y los beatos. La solemnidad de hoy, que celebra a todos los santos, nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad y nos propone los modelos seguros de este camino que cada uno recorre de manera única e irrepetible. Basta pensar en La inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y las santas. No son iguales. Cada uno dentro de su propia variedad se han dado a la vida según su propia personalidad y cada uno de nosotros lo puede hacer. Ir sobre ese camino. Mansedumbre, por favor, mansedumbre, y llegaremos hasta la santidad. Esta inmensa familia de fieles discípulos de Cristo tiene una madre, como la Virgen María. Nosotros la veneramos con el título de Reina de todos los Santos, pero es sobre todo la madre que enseña a cada uno a acoger y seguir a su Hijo. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santidad recorriendo el camino de las bienaventuranzas. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ieri a Hartford.
en Hartford, en los Estados Unidos de América, se proclamó beato Michael McGivney, sacerdote diocesano, fundador de los Caballeros de Colón. Comprometido en la evangelización, se dio para ayudar a los más necesitados, dándoles un mutuo socorro. Que su ejemplo estimule a todos nosotros a ser testigos del Evangelio de la Caridad. Demos un aplauso al nuevo Beato. En este día de fiesta, no olvidemos, por favor, lo que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj, donde los encuentros armados suceden sin treguas, con un trágico aumento de las víctimas, destrucción de las casas, infraestructuras y lugares de culto, afectando cada vez más a las poblaciones civiles. Esto es trágico. Quisiera renovar mi apremiante llamamiento a los responsables de las partes en conflicto para que intervengan cuanto antes para que se detenga todo este derramamiento de sangre. No piensen en resolver la controversia que se opone con la violencia, sino más bien comprometiéndose en una sincera negociación con la ayuda de la comunidad internacional. De parte mía, estoy cercano a todos aquellos que están sufriendo y les pido, por favor, que intercedan por la intercesión de los santos para que logren encontrar la paz en sus lugares. También recemos por la población del mar Egeo, que hace 2 días fueron afectadas por un fuerte terremoto. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de diferentes países, especialmente a los participantes en la carrera de los santos promovida por la Fundación Don Bosco en el Mundo, que este año la harán a distancia e individualmente. A pesar de ello, que se desarrollen pequeños grupos y respetando el distanciamiento social. Este cumple una dimensión de una fiesta popular en la celebración religiosa de todos los santos. Un gracias por esta iniciativa y por vuestra presencia. Mañana, en la tarde, celebraré la misa en sufragio de los difuntos en el cementerio teutónico, en un lugar de sepultura en la Ciudad del Vaticano. Me uno de esta manera a todos aquellos que en estos días, observando las medidas restrictivas, irán a rezar ante las tumbas de sus queridos en cada parte del mundo. A todos les deseo una feliz fiesta en compañía espiritual de los santos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Papa, que habló de Nagorno, habló también del terremoto que ocurrió hace 2 días en el mar Egeo, en los cuales el pontífice tienen sus oraciones a todos ellos. También el Santo Padre agradeció el nuevo Beato que tienen ahora los Caballeros de Colón, que ha sido la ceremonia que se llevó a cabo en Estados Unidos. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por haber estado en sintonía de nuestra transmisión de hoy, dedicada, por supuesto, al rezo mariano del Ángelus. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.